Maya TV, el más grande en noticias. Infórmese con nosotros. Bien, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de ¿Qué pasa? Hoy es 14 de marzo del 2017 y pues las informaciones que hemos estado recibiendo del día de las elecciones, denuncias aquí en Maya TV, han sido informaciones bien delicadas con respecto al fraude electoral que han hecho varios de los partidos políticos, según las pruebas y videos que andan circulando en varios medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Nos han enviado cualquier cantidad de mensajes, cualquier cantidad de imágenes hablando sobre estos temas. Ya hemos tenido también conversaciones con personalidades políticas que han dicho de que estas cosas no son ciertas y otros que han venido a tirarle un poco más de leña al fuego. Pero el día de hoy nos vamos a referir a dos casos en específicos: el fraude electoral y algunos videos que están circulando, y también al caso emblemático del ex, bueno, el zar antidrogas que fue asesinado el 7 de diciembre del 2011, el ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde Hernández. Para quienes recuerdan a Alfredo Landaverde, él fue un ex asesor de la Policía Nacional que en un foro de televisión vertió declaraciones diciendo de que él sabía quiénes eran los jefes de las maras y que también tenía conocimiento sobre esto. El presidente de la República, el fiscal general, el general de la Policía Nacional y el ministro de Seguridad, y que ellos no actuaban porque no les interesaba. Fíjense que muchas de las declaraciones que Alfredo Landaverde en su momento dio también vinculaba a narcodiputados, a narcoalcaldes, y en ese momento muchos del medio político dijeron de que el hombre estaba loco, muchos dijeron de que esas declaraciones eran falsas. Un mes después de su comparecencia, el hombre es asesinado en la intersección de la 21 de octubre y la colonia San Miguel. Muchas pruebas han salido a la luz sobre este caso y se vincula a miembros de la Policía Nacional de Honduras, como lo es el ex director de este organismo, que está en Estados Unidos y que, según tenemos entendido, los miembros de ¿Qué pasa?, este hombre tiene mucha cola que le pisen, y me refiero al caso de Ricardo Ramírez del Cid, a quien también le asesinaron su hijo, y se dice que este asesinato del hijo de Ricardo Ramírez del Cid fue por incumplimientos que el ex director de la Policía Nacional hizo con la gente del crimen organizado. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué está pasando con todas estas circunstancias? ¿Dónde están estas investigaciones? Porque hasta el momento, en el caso de Alfredo Landaverde, se tiene a un responsable, de los cuales muchos dicen que es un chivo expiatorio. La viuda de Alfredo Landaverde, la licenciada Hilda Caldera, asegura que sí es este muchacho quien era el gatillero, pero si él era el gatillero, también había alguien que andaba conduciendo la motocicleta en la que fue disparado. ¿Dónde están también los policías que estaban ese día asignados en ese semáforo? ¿Por qué no hay más cosas sobre la luz? ¿Y por qué Andino Mascareño, Marvin Noé Andino Mascareño, que se presume que fue el gatillero en la muerte de Alfredo Landaverde, por qué no ha hablado sobre quiénes son los demás actores materiales que habían en ese momento y los actores intelectuales? Pero para recordar un poco de qué fue lo que pasó, por qué se dio este vil asesinato,
Vamos a irnos con un video donde se dan estas declaraciones por parte del ingeniero Alfredo Landaverde. Adelante, compañeros. Nacional sabe bien quiénes son los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande. Ramírez del Cid sabe también quiénes son los jefes de las maras y cómo operan en cada ciudad. Ramírez del Cid también sabe quiénes son los policías que están en bandas organizadas operando con el crimen organizado o que tienen su propia banda, porque este es el problema, son crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, las maras y pandillas que dependen de Los Ángeles, California, y las bandas de adentro de la policía que han colaborado con el narcotráfico, secuestros, otros crímenes. Y el pueblo, fíjense bien, Ramírez del Cid, y usted lo ha de saber, todos nosotros sabemos quiénes son, todos nosotros, y no solo yo porque trabajé en la policía, sino la gente común sabe quién es el jefe del crimen organizado en su municipio, en su aldea, en su ciudad. Todos sabemos qué personalidades de Honduras, de los partidos políticos, se reúnen con los jefes del crimen en San Pedro, en Ceiba, en Roatán, etc. No es broma, el crimen organizado es un aparato con todas las de ley, incluyendo inteligencia, y reclutando militares y policías que tienen preparación. Y pilotos de las Fuerzas Armadas de Honduras han sido capturados trabajando para el crimen colombiano. Depurar la Fiscalía y depurar la Corte Suprema. No me vengan con cuentos a mí. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. Yo me acuerdo cuando, y con esto termino, dije que la infiltración en Honduras era terrible. Y Beto Palacios Moya, que era el jefe de fiscales, me demandó por calumnia, difamación y todo. Y me llevaron a los tribunales. Y salí porque la jueza que llevaba mi caso ahí era Ana Pineda. Y después que me escuchó y le presenté pruebas, documentos y todo, me dijo, discúlpeme, discúlpeme, y me liberó. Pero Palacios Moya me arrimó al mamo, porque por calumniador. Y después el mismo fiscal general reconoció que el crimen organizado estaba también en la fiscalía. De manera que seamos honestos, aceptemos que estamos infiltrados en los partidos políticos, el Congreso. 9 diputados han muerto ametrallados y uno casi muere ametrallado la semana pasada. Los colombianos empezaron a pagar los servicios de los hondureños en el transporte de droga de la frontera de la Mosquitia hacia la otra frontera guatemalteca y mexicana con droga también. Una parte en dólares y una parte en droga. A veces pagan hasta en lempira porque ya las monedas son de curso normal entre ellos. En ese sentido, el país está al borde de un desastre, en lo que citaba el fiscal colombiano, ¿verdad? La corrupción en el Poder Judicial, en la policía, en la fiscalía, en la corte, en los partidos políticos. En este país han asesinado, ametrallados a 9 diputados. Esa no es una cifra común y corriente. Y hace poco, 2 semanas, quisieron asesinar a otro. Pero todos estos atentados y muertes están ligados al crimen organizado. Hay grupos, así como en Colombia, aquí, armados. Y hay empresarios narcos. ¿Qué van a decir ahorita? Que nos dé el nombre el Landaverde. Ah, no saben ustedes el nombre de los 14 empresarios del norte que están lavando activos con el narcotráfico y tienen sociedad con los narcos. Va a decir el fiscal a mí que no lo sabe. Me va a decir el jefe de policía que no lo sabe.
Me va a decir el jefe de las Fuerzas Armadas que no lo sabe, que existe el grupo de los 14, que son empresarios que trabajan con el gobierno y el gobierno anterior y el otro gobierno. Es decir, que ellos no tienen partidos. Para ellos los partidos solo son un instrumento. Yo creo que también deben de saber cuál es el juego ya. Estados Unidos ya topó. Ya no confía en Honduras en nada. Los americanos están aquí en turba ya. La DEA en Guatemala, en El Salvador y en Honduras operando directamente con la Fiscalía, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, y con grupo especial de hondureños. Entonces vamos ya al río de la verdad. Y los políticos que no vean para dónde va la cosa y la presión de Estados Unidos porque hagamos la extradición, están fritos. Yo creo que aquí ya hay ambiente para eso y los que son honestos, de los 128 diputados, apriétenla. Hay que hacer el cambio en la Constitución. Policía Nacional de Honduras y también dedicó su vida a la lucha contra el narcotráfico junto al desaparecido el general Arístides González, quien lamentablemente también fue asesinado en el 2009 por los mismos temas que Alfredo Landaverde trataba. Yo invito a los televidentes que puedan llamarnos a través del 2245-8252 y puedan enviarnos sus mensajes de texto para poderlos leer, porque yo quiero saber también ustedes qué pasa, qué piensan ustedes sobre estos casos, al 9878-3623 y 9620-0950, para que podamos tener conclusiones sobre este tipo de temas. Alfredo Landaverde lo dijo bien claro. Hay narcodiputados. En el tiempo que él vertió esas declaraciones se asesinaron 9 diputados por estos mismos temas. Uno fue casi asesinado en ese entonces. Gracias a Dios no se dio ese asesinato. Pero también dijo que habían fiscales y que el crimen organizado era un aparato con todas las de la ley. Lo dijo Alfredo Landaverde. Y también dijo que ellos estaban reclutando policías, militares, pilotos de las Fuerzas Armadas, que el fiscal general lo sabía, que el director de la Policía Nacional también lo sabía, que el presidente de la República lo sabía, pero prácticamente el hombre nos quiso decir de que no le paraban bola al asunto. Respecto a esto, han salido hoy en la mañana en un medio de comunicación y de cortesía nos han regalado los audios de una entrevista que le hicieron en exclusiva a un testigo protegido que dice tener pruebas sobre este caso, que dice que el Estado hondureño le prometió darle seguridad a cambio de que él soltara la sopa sobre este caso y sobre este asunto. Lamentablemente, el Estado hondureño una vez más se ha olvidado de este personaje que está como testigo protegido. Él actualmente tuvo que huir a Nicaragua y pues tenemos los audios en exclusiva para qué pasa. Vamos a escuchar a continuación los audios de este testigo protegido que está hablando un poco sobre el caso emblemático del ex zar antidrogas Alfredo Landaverde. Adelante, compañeros. Bien, mientras lo preparan, les recuerdo que pueden llamarnos al 2245-8252 y pueden mandar sus mensajes al 9620-0950. Hoy estamos tratando el caso emblemático de Gustavo Alfredo Landaverde Hernández. Él es el ex asesor de la Policía Nacional. Vamos a irnos con el audio en este momento. Adelante. Eso es que como ciudadano, tenía el derecho de que ellos me notificaran, señor, usted tiene un empleo, esto, este es su acuerdo, ¿verdad? Yo me doy cuenta por otro contacto que tengo y me informa. Cuando estoy ahí en Lima, Perú, mis condiciones no eran buenas, ¿verdad? Mi familia empeñó cosas hasta increíbles, señor, para que el pueblo se dé cuenta y tengo todos los recibos. Y mi hermano, mi familia me giraba dinero hasta Lima porque el sol es una moneda que no está devaluada, ¿verdad?
Entonces el dólar no vendió mucho, en Honduras. Después de eso me tuvieron un mes esperando una bendita llamada para que alguien de acá de Honduras se contactara conmigo y me notificara que eran los planes que tenías para mí. Yo recuerdo que el embajador de Lima y el señor Ramón Valladares Reina, que se portaron conmigo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque hay que reconocerlo. Él me decía, mire, yo tengo miedo por un reparo, ¿me? Porque aquí nadie le notifica nada, ¿me? ¿Verdad? Entonces, después de eso, un fin de semana, de tanto estar allá en aquella zozobra, dejando a mi familia abandonada acá, ¿verdad? Que eso no es correcto. Por eso le digo que el pueblo hondureño juzgue y analice y juzgue, bueno, ¿verdad? Bueno, no lo permite terminar para que me borde. Uh-huh. Después de eso, se me acerca un fin de semana al hotel en Lima. Me dicen que la canciller, doña María Dolores Agüero, se había tomado la atribución de comprar el boleto, de mandarme a traer a Honduras, porque no había presupuesto para mí, y me mandaron a traer. Puesto acá, yo me acerco a CONADE, me liquidan una cantidad de dinero, porque yo llego a las oficinas, no porque lo que Cancillería no quería que yo tuviera ninguna evidencia. Y es más, yo... mi pasaporte, ¿verdad? Entonces, después de eso, últimamente, bueno, llegaron a mi casa a buscarme, ¿verdad? Unas personas disfrazados de policía de la EPI con un carro civil. Yo tengo los videos, tengo de la evidencia, ¿verdad? Yo fui a la ATI a poner la denuncia, nadie me hizo caso. Cuando yo estoy allí, está el señor, bueno, ahí están los que están ahí en recepción, tampoco no me toma la denuncia. Veo mi número de teléfono, nadie me llamó. Me reuní con los señores de la MASI, me reuní con el señor Juan Jiménez Mayor, y él sabe, tiene conocimiento, ¿verdad? Porque el señor, y hasta le di parte de la evidencia, ¿verdad? Nadie ha hecho nada. Entonces yo le digo al pueblo hondureño, esto no es fácil, ¿verdad? Nuestro presidente, Juan Orlando Hernández, puede tener la mejor intención del mundo. Él nos dice que apoyemos a los órganos, pero miren el caso de lo que está pasando. No es justo, no tengo trabajo, ando huyendo. Aparte de eso también, mi familia tiene temor. Nadie me quiere tener porque este es un caso emblemático, es bien delicado. Todo el mundo tiene temor que lo mate. Y ya no había muertos, entonces esto no es fácil. Sí. Eso es lo que yo he sufrido, me está pasando en vivo, lo estoy viviendo en carne propia, y yo le hago un llamado al presidente de la República, que por favor me atienda y me escuche, y así como yo le dije a varias personas, y miren mi evidencia, para que saquen conclusiones, no que se dejen guiar lo que dicen otras personas, porque muchas veces al presidente lo hacen quedar mal, pero es el equipo de trabajo que tiene, ¿verdad? Y yo pienso que yo como ciudadano estoy en mi derecho de mi vida, pues yo creo que estoy perdiendo el amor a mi vida, pues, sí. Pero sí tengo parte por mi familia. Bueno, yo le agradezco por su medio, ¿verdad? Vamos por partes, Usted es un ex policía. Correcto. ¿Ya no está activo en la institución? Ya no estoy activo en la institución. ¿Usted sabe, escuche bien lo que le estoy preguntando? Ajá. ¿Usted ya declaró quiénes mataron a Alfredo Landaverde? Sí, señor, yo ya declaré. ¿Usted ya declaró porque fue partícipe o fue que lo vio? No, yo fui testigo, yo no fui partícipe. Siendo policía... Vamos por parte, siendo policía, para que su testimonio sea creíble, tiene que haber estado ahí como policía viendo qué fue lo que pasó. Mire, yo le voy a decir esto, parte de la declaración, ¿verdad? Porque recuerde que el Ministerio Público, cuando hizo los requerimientos fiscales, ellos demostrar la verdad jurídicamente, ellos tienen que saber el porqué, ¿verdad? Hasta ahí yo lo sé decir. Ahora vea, yo fui testigo antes del asesinato del señor, de algo que se planificó, ¿verdad? Ajá. El señor Don Alfredo, que yo ni sabía ni quién era, hasta después se hizo una figura pública, ¿verdad? Esto lo planificaron antes, ¿verdad? El señor daba declaraciones en TN5 el 1 de diciembre, la muerte era el 7 de diciembre de 2011, ¿verdad? Entonces, yo para ese entonces no sabía, porque este señor sí tenía bastante evidencia contundente, y eso le costó la vida, ¿verdad? Eso fue las declaraciones que él dio, ¿verdad? Eso fue lo que costó a él. Entonces, pero parte de las declaraciones que él hizo un proceso investigativo, ¿verdad? Sí, pero sigo preguntando. ¿Usted vio cuando dentro de la policía se planificó la muerte de Alfredo Landaverde? No fue dentro de la oficina de la policía, eso fue en otra parte, ¿verdad? Fue lo que me llamó a mí la atención, ¿verdad? Porque fue la única persona, no participé en eso, sino que estuve como testigo y observé ciertas cosas y escuché todo lo que yo declaré, ¿verdad?
Y eso... O sea, yo no le puedo aportar, en el caso, como le dije al Ministerio Público, o sea, adelante, yo no puedo aportarle todo lo que sucedió, ni todos los elementos probatorios, pero hasta donde yo tuve conocimiento, yo aporté y yo cumplí con mi deber como ciudadano. ¿Usted cumplió con su deber de decirle quiénes estuvieron en esa planificación para la... Correcto, señor, correcto. Manda Verde. Señor, sí. ¿Y dónde fue? Y te lo voy a decir. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue esa planificación? Mire, señor, yo, don Eduardo, yo le voy a decir esto porque yo me comprometo públicamente, aquí yo lo estoy diciendo, gracias por su apoyo, a decir todo esto, ¿verdad? A decir todo esto, pero yo espero la reacción del Ministerio Público, sí, porque yo no quiero que el día de mañana, ¿verdad?, a mí me imputen un delito o digan algo. El caso no se judicializó porque usted como testigo dijo todo lo que relató, aunque ya salió cierta parte en medio de comunicación. ¿Dónde eso, eso fue mi salida. Yo le voy a hacer eso bien. Es lo que yo no quiero. ¿Dónde se planificó la muerte de Alfredo Andrés? Porque escúcheme lo que le estoy diciendo. Parte de mi familia está en Honduras. No, está acá. Yo le pregunto, ¿dónde se planificó la muerte de Alfredo Landaverde? Señor, yo le voy a contestar, pero le repito, hable. Yo quiero que me conteste. No, si yo voy a hablar, ¿verdad? Yo me comprometo a hablar. Usted me dio la oportunidad en su medio y yo le dije, después usted me va a abordar con las preguntas que considero necesarias. Pero yo, para declarar todo esto, yo espero que me contacten, porque yo me aboqué, escúcheme. Yo lo entiendo, pero quiero antecedentes. Sí, no, pero solo escuche un minuto, por favor. Yo me aboqué aquí a la Embajada de Nicaragua y di mi dato para que la embajadora Diana Valladares después me contacte, porque yo le expliqué mi situación al asistente, no porque ella tampoco me quiso atender. Yo entiendo hacia dónde quiere llegar, pero periodísticamente yo necesito saber, usted, ¿dónde se planificó la muerte de Alfredo Landaverde? Se lo voy a dar por evidencia. ¿Le parece mejor que nos contactamos y lo doy por evidencia? No porque lo declare testificalmente, porque una cosa es la declaración testifical, otra cosa son las evidencias contundentes, paseados de teléfono, direcciones. ¿Le parece mejor? Repito, si quiere leer, no. ¿Fueron policías los que mataron a Alfredo Landaverde? Señor, sí, pero detrás de eso hay otra estructura, ¿verdad? Uh-huh. Ahora me entiende, ¿verdad? Ahora lo, eso es lo que yo reitero y quiero decir, yo no tengo nada en contra del fiscal general. O sea, el Ministerio Público tiene su declaración contundente de quienes mataron a Alfredo Landaverde y dónde se planificó su muerte. Señor, sí tiene la declaración, y es más, se lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Cuando yo estoy dando mi declaración, yo les digo, no me crean lo que yo estoy diciendo. Vengan, por favor, le digo yo, hagan sus investigaciones, y si lo consideran necesario, lleven a un tribunal, lógicamente. Si el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida me llevó a un tribunal, es porque lo consideró conveniente, lo consideró correcto, sabía que no estaba bien, mentira, porque eso es lo primero que yo dije. Pero yo quiero decirle, aclarar esto, y decirlo públicamente. Yo no tengo nada contra el fiscal general, no tengo nada contra el abogado Ricardo Castro, que de cierta forma, las declaraciones en el CONADE, yo le agradezco a él por lo que ciertas cosas ha hecho por mí, ¿verdad? El apoyo que me dio por mi liquidación. Pero vamos a ver, lo voy a ayudar en lo que usted quiere, pero después me ayuda en darme información. Usted lo que está pidiendo esta mañana, es que usted es un testigo protegido del Estado. Entre comillas. No, esa es su condición. Esa es su condición. Permítame, déjeme hablar, terminar, y usted después me responde. Okay. Usted en este momento es un testigo protegido del Estado en el caso de la muerte de Alfredo Landaverde. Permítame, el Estado se comprometió, como es su obligación, a sacarlo del país, darle protección, darle de qué comer, darle de qué vivir, a estar bien en donde esté, y el Estado le ha fallado con este compromiso, y hoy usted esta mañana está exigiendo que se acuerden que usted es un testigo protegido y que no puede regresar al país porque su vida está en peligro, porque así como mataron a Alfredo Landaverde, lo pueden también matar a usted, ahora que ha declarado. Sí, señor. ¿Esa es la historia? Sí, esa es la historia, señor. Y que usted está abandonado por esta institución, testigos protegidos en el país, y que no es recomendable, ¿verdad? Porque con su testimonio lo que usted está diciendo es que otros que lo quieran hacer no lo hagan, porque el Estado no está cumpliendo con el compromiso que usted adquirió una vez que dio su declaración de quienes mataron a Alfredo Landaverde. Correcto, don Eduardo.
Y eso es, ¿hace cuánto tiempo usted emitió esta declaración? Eso fue el año pasado, ¿verdad? ¿De qué mes hablamos? Estamos hablando como en mes de... enero, como mayo, por ahí. Uno, o por sea, ahí. ya tiene 6 meses de haber dado esa declaración. Sí. Y el último riesgo que tuvo fue ese, ¿verdad? Y desde que dio su declaración, salió del país y ha estado, me dijo, en Perú, ha estado en... ¿Dónde más ha estado? No, mire, yo estuve en Honduras, yo dejé mi casa abandonada en la capital, ¿verdad? Yo ahorita estoy en la República de Nicaragua porque vine huyendo, porque hace unos días llegaron a mi casa personas con carro particular disfrazados de la DTI, las armas que andaban, yo tengo los videos para que lo trajeron de vuelta a Honduras y usted por sí solo anda fuera del país para que correcto, no lo mate, para que no lo mate. Correcto. Por mis propios, bueno, pues le da pesar, que llevaba de familia, de intento, ¿verdad? En esto, y nadie queda en empleo, nadie quiere tener por el riesgo de este caso, de mi familia. ¿Y usted laboraba en la institución policial? ¿No le siguen pagando su sueldo? No, señor, yo no causé baja porque tengo toda la evidencia. Bien. Escuchábamos a este testigo protegido, que él es un ex miembro de la Policía Nacional. Se lo llevaron a Perú como testigo protegido y allá pues el Estado hondureño dejó de suministrarle lo necesario según el programa de los testigos protegidos. Para los que no saben qué es este programa, el Estado de Honduras, cuando hay un caso de mucha importancia, hay un caso... muy complicado y muy difícil, y hay una persona que sabe cómo se desarrollaron todos estos hechos, pues lo que sucede o lo que pasa con estas cosas es que el testigo protegido es separado de su lugar con gastos del Estado, o sea, transporte, comida, hospedaje, todo este tipo de cosas, para proteger la vida de esta persona que va a ayudar a esclarecer un crimen. En este caso, este policía fue llevado para Perú y fue abandonado por el Estado hondureño y no se le siguió suministrando nada al respecto de esto. ¿Qué pasa con el Estado hondureño? Que no le está poniendo importancia a estos temas. Hay una falta de voluntad. Romeo Vázquez Velázquez lo ha dicho muchas veces, hay una falta de voluntad política para esclarecer muchos de los crímenes que suceden en nuestro país. ¿Por qué no quiere el Estado hondureño esclarecer el caso de Alfredo Landaverde? ¿Será que temen que ellos también salgan involucrados, como están saliendo muchos ahorita, actuales, óiganme, actuales funcionarios públicos, que están siendo involucrados con los cachiros en Estados Unidos, en el Honduras Canta USA? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en este momento? A eso es lo que nosotros vamos. ¿Cómo es posible que este tipo de personajes, que lo único que quieren es seguir mamando de la teta del Estado, y discúlpenme la expresión, que lo único que quieren es eso, y vengan y hagan este tipo de actos criminales? El hombre lo dijo bien claro, lo que ellos quieren ahorita es ocultarle la verdad al pueblo. Óiganme, el hombre lo dijo bien claro. Eduardo Maldonado le preguntó en esa entrevista, ¿fueron policías los que asesinaron a Alfredo Landaverde? Y el hombre le dijo, sí señor, fueron policías. Y él tiene todas las pruebas al respecto. Y lo tienen abandonado. El hombre tuvo que huir a Nicaragua porque lamentablemente aquí en Honduras corre peligro su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo es posible que sigan estos actos de negligencia? Hay un mensaje... Vamos a atender la llamada que tenemos en este momento y después le damos apertura a los mensajes. Muy buenas tardes. Buenas tardes ahí, licenciado. Bueno, como ahorita estaba viendo y estaba escuchando ese tema que está tocando, porque la verdad me sorprende verlo tan joven y tocando temas que, aparte, hay un colega de ustedes, como señor Owen ahí, que son directamente concretos y abiertos, pues, no ser... con el morbo para tocar este tipo de temas. Claro. En el sentido que estar tocando y analizando en la materia que usted que está tocando este tema del asesinato de Rolando Verde, hay que saberlo entender porque hay que descifrar bien, estudiar bien
la entrevista y el comportamiento de de solo un nombre que mencionó, de ahí generalizó en todo. Lo que está diciendo el testigo protegido que lo tiene abandonado en Perú, el gobierno liberal y nacional, recuerde, de Mercelaya para acá, está relacionado lo que dijo don Alfredo Landaverde. Señor, el caso de Alfredo Landaverde sucedió en el 2011 y si no me equivoco fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. No, pero recuerde que las estructuras no solo son por gobierno, porque el bipartidismo está coludido. Pues mire ahorita lo de Nájera, liberal. Freddy Nájera, liberal. Correcto. Oscar Nájera, nacional. Entonces, creo que me entiende para la forma como uno hace un análisis de esta magnitud en materia de seguridad. Que esos especialistas que están ahí no van a querer tocar esto en la forma que uno lo está hablando. Correcto. No es estar entendido para la pregunta que usted me hace, tampoco lo voy a discrepar, sino que le estoy dando a entender la forma como se entiende para que la población hondureña entienda lo que usted está exponiendo, o sea, como periodista, informando para darle un poquito de ayuda a usted en el entendimiento de lo que dijo Alfredo Landaverde. Claro. Desde Mercelaya para acá están saliendo todo este relajo. Alfredo Landaverde se puso más atrás todavía, o sea que Partido Liberal y Partido Nacional son los que han dominado este país, ¿me entienden, verdad? Correcto. Bueno, entonces ahí donde viene que el brazo armado, después de lo que la Fuerza Armada hizo el domingo en estas elecciones primarias para acá, ya no están señaladas como Fuerzas Armadas para estar protegiendo a la población hondureña. Imagine que solo 29 horas sin incidentes el día de las elecciones y mire el cachimbazo muerto que hay ahorita. Entonces, con el nombre que mencionan a un general de la policía y lo que está diciendo este muchacho, ¿para qué dijo? Sociedad hondureña, Ministerio Público, jueces, políticos, Congreso Nacional, militares, policías. Anante no dijo iglesia porque fue lo único que dijo, que no dijo las iglesias. Es lo único que se salva. Las iglesias. Entonces, ¿por qué en este aspecto donde está dando... achacan ahorita a la Policía Nacional como autores materiales en la muerte de Alfredo Landaverde, el SAR antidroga y el señor Villatoro? Pero las estructuras vienen, lo que está pasando ahorita, y aquí voy a cerrar con esto, para que la moraleja ya se amplíe con lo que dijo Alfredo Landaverde. Si Juan Orlando Hernández, un periodista, reportero, no es periodista, este alce español que sacó y nombró los 29 nombres en el New York Times, en el asesinato de SAR antidroga, Juan Orlando Hernández puso al Congreso Nacional que legislaran de emergencia y sacaran una comisión depuradora, la que actualmente está haciendo, con los 5.000 y fracción entre oficiales y policías que están siendo, fueron separados prácticamente, despedidos ilegalmente. Con esto, quiero que me entiendan bien, entonces, todo este trabajo que hizo Juan Orlando Hernández estratégicamente, para el mención, lo que sacó el periodista de New York Times mencionando los nombres del asesinato de estas tres personas, ahora miren lo que pasó con la declaración de Rivera Maradiaga Leonel, mencionando a dos diputados, al ministro de seguridad que era el jefe de inteligencia, y al expresidente Porfirio Lobo Sosa, a su hermano, y están saliendo embarrados ahí siete personas ahorita, y son nacionalistas y un liberal. Entonces, para que vean ustedes que Juan Orlando Hernández está cubriendo y está haciéndose pasar las situaciones de que todo viene de Estados Unidos para acá. Entonces, ¿por qué no actúa la fiscalía y están haciendo ahorita los pormenores que por oficio va a investigar y no separan a los dos diputados como el caso de Elena Gutiérrez, por el caso de Astrofarma? ¿Por qué no están viendo el caso también ahorita del ministro de Seguridad, que es el que está autorizando, haciendo los despidos directamente con oficiales y policías miembros? Si usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando, entonces, ¿para dónde quiere que va en rumbo a esta reelección continuista de Juan Orlando Hernández, sabiendo que es ilegal todo esto? Correcto. Más claro no se lo puedo decir ya, ¿va? Correcto. Muchas gracias. Vaya. Bien. Y el señor tiene mucha razón, o sea, ¿para dónde vamos a ir a parar con toda esta situación? Y miren, me puedo ver muy joven y muchas personas me han dicho que estoy demasiado joven para estar tocando estos tipos de temas, pero lo siento, y como no lo estoy diciendo en este momento como miembro de ¿Qué pasa?, lo estoy diciendo como un ciudadano más que siente y que sufre todos los golpes que está pasando la población en este momento. ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación? ¿Y cómo es posible que hay muchos líderes, no voy a mencionar nombres,
pero yo creo que el pueblo es demasiado inteligente para saber a quién va este mensaje. ¿Cómo es posible que hay muchos líderes en este momento que están pensando en una reelección cuando ni siquiera tienen el 10% de sus promesas de campaña cumplidas? Ya basta, yo creo que al pueblo ya no es necesario mentirle tanto. El pueblo merece respeto y eso es lo que se debe de hacer en este momento. Hay un mensaje por acá que dice: el señor Landaverde y el general Arístides siempre lucharon contra la corrupción y el crimen organizado. Fueron muy valientes en denunciar a los corruptos y a los que estaban involucrados en el narcotráfico y por eso los asesinaron. Son mensajes de nuestros televidentes. Nosotros nos vamos a ir con una pequeña pausa, ya vamos a regresar con más de este tema en ¿Qué pasa? Y recordándoles que pueden llamarnos al 22-45-82-52, escribirnos a través de nuestras líneas de WhatsApp 96-20-09-50 y 98-78-36-23. Ya regresamos. Manténgase informado de los hechos y acontecimientos que son noticias en Honduras y el mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal Maya TV, en nuestro Twitter arroba Maya TV. Puede vernos completamente en vivo a través de nuestra página web www.maya-mediotv.com. Maya TV, hechos reales que son noticias. Maya TV, cada día llega a una mayor audiencia a nivel nacional e internacional, con señal satelital, redes sociales, página web, transmisión en vivo y con suscripciones en Worldview Television. Maya TV, hechos reales que son noticias. Bien, quiero mandarle un saludo a Analí Ramírez, que nos está viendo hasta la colonia San Miguel. Gracias por esa sintonía. Igual, gracias a Elvira Torres y a Jennifer Torres, que nos están viendo hasta la colonia La Rosa de Comayagüela. Estamos tocando un tema un poco difícil y un tema doloroso, porque yo sé que para muchos de los hondureños, y esto me lo han manifestado varias personas, que Alfredo Landaverde es un héroe nacional, porque así como el ex zar antidrogas Arístides González, ellos dos fueron los únicos que se atrevieron a denunciar una estructura criminal que hay dentro de la Policía Nacional.
Amuestra un motón. Señores, señora, ustedes que nos están viendo, díganme si estas cosas que estamos hablando en este momento son mentiras. Óigame, en el Honduras Canta USA, en Estados Unidos, un ex integrante de la banda de los Cachiros no acaba de involucrar pues a dos diputados, al hermano de un expresidente, al hijo de un expresidente, a un expresidente de la República, y el colmo, no acaban de involucrar también al ministro de Seguridad. ¿Qué pasa que no se ha hecho la investigación sobre ese tema? ¿Por qué el presidente todavía está callado sobre eso? Como dijo el señor que nos llamó hace poco, ¿qué están ocultando? ¿Que no se ha hecho las investigaciones del caso sobre el tema de que fue involucrado el actual ministro de Seguridad, el general Pacheco Tinoco? Y eso es lo que nosotros nos preguntamos en este momento. Y yo no quiero que después vayan a decir que Jeffrey Ortiz solo pasa criticando. No, señores, nosotros aquí estamos presentando pruebas sobre las cosas que están pasando. Ese hombre que está ahí en esa pantalla detrás de mí dijo que habían narcodiputados y narcoalcaldes y que las estructuras de los narcotraficantes trabajaban con ese gobierno que había en ese momento, con el gobierno anterior, con el anterior de ese, y que iban a seguir trabajando con el gobierno que venía, porque para los del crimen organizado no había color político. Y también que les pagaban en moneda gringa y que les pagaban con droga y a veces hasta en lempira, porque para ellos la moneda son de curso normal. Eso fue en el 2011. ¿Quién era el presidente en ese entonces, en el 2011? Y hasta ahora, el 2017, casi 6 años después del asesinato de este hombre, se empieza a sacar a la luz que el presidente que estaba en ese entonces fue involucrado y que recibió dinero del crimen organizado. Mire qué bonito. Mire qué bonito cómo está la situación en ese andamiaje político. Pero aquí la gente sigue callada. Yo recuerdo, y ojalá que alguien que fue a una de estas manifestaciones pudiese llamar y me diga qué está pasando. Yo recuerdo en el primer año del asesinato de Alfredo Landaverde, se hacían marchas exigiendo justicia. Muchas salieron desde la sede de la Democracia Cristiana, ahí en la colonia San Carlos, hasta el Ministerio Público. Yo me acuerdo de la viuda de Alfredo Landaverde que andaba ahí tapada con un pañuelo. Incluso me acuerdo que había una zona de los mártires, hasta se hizo una carrera maratón en diciembre del 2012 para exigir justicia, que era una forma diferente de hacer protesta en el país. ¿En qué quedó todo eso? ¿Por qué ahora todo el mundo está callado? ¿Por qué todo el mundo ahora ya no habla mucho sobre el caso emblemático de Alfredo Landaverde? ¿Por qué el Estado hondureño tiene abandonado ese testigo protegido que puede ayudar a esclarecer este crimen que está en la impunidad? Ahí es como se ve el sistema, ahí es cuando se ve el sistema en el que estamos viviendo. Y no es que yo esté metiéndole más leña al fuego, sino que simplemente, señoras, señores, aquí es de decir la verdad. Aquí no es de ocultar las cosas. Yo creo que al pueblo ya se le ha ocultado mucho. Al pueblo ya mucho se le ha mentido, se le ha engañado, y es hora de ir a empezar a rescatar todo eso. Dice un mensaje aquí: no te metas en esas pláticas, te puede pasar algo y estás muy joven. Bueno, fíjense que no le temo a este tipo de cosas, porque mi deber es informar, mi deber es decir la verdad, mi deber es esclarecer este montón de cosas que lamentablemente para muchos está quedando en la impunidad. Me gustaría saber qué piensa el pueblo hondureño. Por favor, llámenos al 2245-8252 sobre este caso, 2245-8252 en llamadas y mensajes de texto, únicamente para mensajes de texto, a través de WhatsApp al 9620-0950.
para que se pueda, pues yo quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema, porque es muy, muy importante, la población debe de opinar sobre estas cosas. Dice, si habla lo pelan, papá, no amanece en casa, aquí estamos jodidos. Sí, lamentablemente así es como nos tienen aquí ahorita en el país, pero fíjense algo. Nosotros somos los que podemos hacer de que las cosas cambien si empezamos a decidir de verdad. Ya démosle oportunidades a las nuevas caras, hombre. Ya démosle oportunidades a las caras que realmente van a cambiar y van a hacer transformación por Honduras. Lo felicito, joven periodista, por abordar un tema muy importante y sumamente delicado, del cual pocos periodistas se atreven a tocar y cuando lo hacen actúan como muchos en bajes y rodeos. Bien, tenemos una llamada en el estudio. Muy buenas tardes. Bien, se cortó la comunicación. Tal vez no pueden devolver esa llamada. Yo quiero repetir. Alfredo Landaverde lo dijo. La estructura criminal está reclutando policías, militares y pilotos de las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, adelante, le estamos escuchando. Aló, desde Jocotepeque. Muy buenas tardes, Jocotepeque. Quiero participar en este programa que tiene usted. Creo pues que la verdad la está diciendo usted. Todos estamos viendo lo que está haciendo ese presidente. Estamos de acuerdo en todo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque las cosas hay que decirlas, pero a veces el presidente tapa todas las cosas lo que no quiere él, que le quiten las cosas al sol. Creo pues que el pueblo hondureño tiene que analizar y pensar que queremos otro presidente nuevo. Hay gente nueva. Yo le digo al pueblo hondureño que piense, no queremos ya a este presidente, porque en verdad es un mentiroso, todo lo que está haciendo pues no está saliendo a la realidad, ¿verdad? Entonces nosotros como hondureños tenemos que pensar, ya no lo queremos, entonces vamos a ver para las elecciones generales. Gracias, amigo. Bien, muchas gracias por esa comunicación. Fíjense que desde el domingo están denunciando al alcalde de Copán Ruinas porque dicen que él está involucrado en la muerte de un pastor. Y dice que él odia a los nacionalistas y que él es full libre. Bueno, son parte de las denuncias que están cayendo a través del 98783623, también 96200950 y llamada al 2245-8252. Muy buenas tardes, adelante, le estamos escuchando. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Le llamo desde aquí desde Islas de la Bahía. Islas de la Bahía, ¿cómo está el ambiente por allá? Sí. Pues mire, aquí está el ambiente siempre tranquilo. Usted sabe que esta es una zona turística y que más que todo pues las personas piensan en realizar turismo. Pero sí, no dejamos de pensar en la realidad que vive nuestro país. Así es. Sí. Mire, cuando usted aborda esos temas tan delicados, vale la pena que lo felicitemos, porque usted es una persona joven, una persona que realmente pues tiene un futuro totalmente por delante en esta carrera tan delicada como es el periodismo, y sobre todo el periodismo objetivo. Usted sabe que realmente lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, como el gobierno que se está reeligiendo, ¿verdad? Y que realmente tiene unos antecedentes pésimos, sobre todo lo que está apareciendo últimamente con gente involucrada, gente importante involucrada y que tenga el gobierno en el problema de los cachiros y toda ese grupo de gente corrupta que ha dañado este país. Entonces, vale la pena que se hagan énfasis en estos temas, no tener miedo, porque por eso Honduras está como está, porque hace falta gente de valor que enfrente los problemas a pesar de las circunstancias, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo lo felicito, joven, por esa valentía que usted tiene. Muchas gracias, hasta las Islas de la Bahía, un placer. Y pues sí, o sea, realmente, como yo les digo desde el principio, nosotros estamos
diciendo la verdad en todo momento. Dicen unos mensajes por acá, vamos a ver. El pueblo debe de salir a las calles sin tener miedo. Él es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. En este es el país, vamos a dejarles. Necesitamos recapacitar. La gente usa, por favor, llamen al número del estudio. La gente usa las redes sociales, saben de ese tema. Las redes sociales fue el arma que despertaron las pantallas que tenían los medios a gobiernos hace años. Esto debe de terminar aplicando la pena de muerte. Si no acepta el presidente es porque tiene miedo. Dice, vuelvo a leer mi mensaje anterior, puesto a que no leyó bien para que se interprete lo que quise decir. No temas cuando tratas de estos temas, pues que está expresando la verdad y por eso Dios lo protegerá en todo tiempo y lugar. Bueno, muchas gracias. Dice, lo felicito, joven periodista, por abordar un tema muy importante y sumamente delicado, del cual todos los periodistas se atreven a tocar, y cuando lo hacen, actúan con muchos ambages o rodeos. ¿Tenemos llamada? Bien, dice, Jo es el victorioso, nadie le va a sobrepasar en las generales, pero tenemos que tener estrategias para llamar aún más la atención de los hondureños. Bueno, si las estrategias de ellos son seguirse involucrando en temas de corrupción y en temas de narcotráfico, pues yo creo que esas estrategias no les están funcionando. Yo me pregunto, dice otro mensaje por acá, ¿de dónde sacan el dinero que le pagan a cada persona? A las caminatas, reuniones del Partido Nacional. Ahí por el Hospital San Felipe está una microbús con una candidata de, con una cantidad de dinero solo en billetes de 50 lempiras. Como eso es prohibido caminar tanto dinero en efectivo, ese carro siempre ahí anda en las caminatas, más de 10 millones de lempiras. Tenemos una llamada, buenas tardes. ¿Tenemos llamada? Bien. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y pues es lamentable que estas cosas estén sucediendo. Pueblo hondureño, ustedes infórmense bien, siempre vean bien a quienes van a elegir para que después no estemos involucrados o no estemos padeciendo estos temas que son lamentables. De mi parte, yo soy Jeffrey Ortiz, esto es todo por hoy, nos veremos mañana en una nueva edición. Buenas tardes.